Muy buenos días, bienvenidos todos a la sesión de instalación de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas. Voy a leer el orden del día. Número 1, bueno, siendo las 9:56 de la mañana, iniciamos con la instalación. Orden del día. Número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Número 2, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Número 3, mensaje e instalación de la Comisión de Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas, a cargo de la Presidenta Municipal, la ciudadana Marielena de Anda Gutiérrez. Punto número 4, bienvenida por parte de la ciudadana Miriam Guadalupe González González, Presidenta de la Comisión. Número 5, designación del integrante que se desempeñará como Secretario Relator de la Comisión que nos ocupa. Punto número 6, puntos varios, y punto número 7, clausura. Si me permite, Presidenta, vamos a dar inicio con el punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Miriam Guadalupe González, presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Presente. Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Berta Elena Espinosa Martínez. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. Y María Concepción Franco Lucio. Presente. Damos inicio a las 9:56 y estamos 7 de los 7 integrantes de la comisión habiendo quórum. El punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Ya tienen todos su orden del día a la mano, quien esté de acuerdo, por favor, ayúdenme a levantar su mano. Aprobado. Y punto número 3, mensaje e instalación de la Comisión Edilicia por parte de nuestra presidenta municipal, Marielena de Ángel Gutiérrez. Bienvenida. Gracias, bueno, pues. Muy buenos días a todos ustedes nuevamente. Buenos días. Agradecerles que estén aquí para la formación de estas comisiones que son tan importantes para el buen curso de nuestra administración y en el cual yo creo que vale muy dignamente esta administración para todos los demás. Gracias. Muchas gracias. Y siendo las 9:58 minutos, queda formalmente instalada la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas. Gracias, señora Gieta. Muchas gracias. Muy bien, para dar continuidad al orden del día, seguimos con el punto número 4, que es bienvenida por parte de la ciudadana Miriam Guadalupe González González, presidenta de la comisión. Pues bueno, de nuevo, compañeros, muchísimas gracias por haber asistido, por la puntualidad y para darle seguimiento a la instalación de todas las comisiones. Prácticamente somos los mismos de turismo, van muy de la mano estas dos comisiones. Y lo importante es trabajar, como se lo dije hace rato, trabajar en equipo, como lo dijo el otro día nuestra presidenta, que aquí ya no hay colores, que vamos trabajando por Tepa, y yo creo que en particular se merece unas fiestas dignas y bonitas, ¿no? Entonces, es lo que queremos lograr. Próximamente viene ya la toma de decisión de la concesión de Palenque, entonces pronto vamos a estar teniendo comisión para este tipo de asuntos, y agradecerles a todos su presencia y su apoyo. Igual, como se los comenté hace rato, están abiertos, estoy abierta pues con nuestros compañeros, como lo dije, yo presido la comisión, pero ustedes perfectamente pueden opinar y presentar a ustedes. ¿Sale? Muchas gracias. Hola, gracias. Punto número 5, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. ¿Alguien que esté interesado en ser secretario de la comisión de espectáculos? Yo. ¿De ti? Muy bien. ¿Están de acuerdo que sea repetido? Sí, por favor. Muy bien, gracias. Tengo mucha. Mira aquí como. Ok, muy bien, pues secretario, creo que por ti va a continuar. Nuestro siguiente punto número 6 son puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? ¿Algún punto varios que quiera comentar? ¿No? Y el punto número 7 ya sería la clausura. ¿Sí? Okay, entonces, siendo las 10 horas con 4 minutos, damos por clausurada la primera comisión, la primera sesión de la Comisión de Espectáculos y Festividades. Muchas gracias por acompañarnos.